Ahora os traigo. Vale, pues nada, estamos aquí desde la Red de Solidaridad Popular en colaboración con el AMPA del Javier de Miguel, recogiendo alimentos para las familias que se han quedado este verano sin poder, se han cerrado el comedor escolar del colegio y se van a quedar muchas familias sin poder dar a lo mejor la única comida que al día que podían darle a sus hijos sin poder hacerla, ¿no? Entonces, ante esta situación de extrema necesidad en la que se encuentran un montón de familias en este barrio, pues de la solidaridad y el apoyo mutuo, pues estamos haciendo esta recogida de alimentos con las propias familias que se encuentran en esa situación, pues pidiendo la solidaridad y la colaboración para apoyarnos entre todos y todas. Por lo que estoy viendo, la gente está colaborando, ¿no? Sí, la gente, yo creo que sobre todo en estos barrios, como pueden ser Vallecas, todos los barrios obreros, la gente sabe cuál es la necesidad y la vive en sus propias carnes, quien más y quien menos tiene a un compañero, a un hermano, a un familiar, a un amigo en la situación esta en la que nos encontramos, y la gente pues, aporta su pequeño granito de arena en la medida de sus posibilidades. Me parece perfecto. Si vosotros lo pensáis mejor así, gracias, perfecto. Muy amable. ¿Qué os estaba contando esta persona? Que también piensa que es necesario pues poner lo que se pueda para pagar y ayudar a pagar la luz y el gas y demás, los gastos. Pero ahora se le agradece igualmente, pero ahora lo que necesitamos es comida para sobre todo para los niños, en este caso, que es lo más prioritario. ¿Tú perteneces al AMPA del Colegio Javier de Miguel? Sí, ayudo en todo lo que puedo y la verdad es que me parece una opción que más un colegio la debería de tener en cuenta. Ayudarían a muchas familias con este gesto que no cuesta nada y ayudarnos entre todos ya que nadie nos ayuda. Plato con verduras, así se puede meter con los fideos, se puede meter con el arroz y tiene un poquito más de alimento, ¿vale? Sí, sí. Claro, o sea, que cojo caldo lo que más te hace falta. Ahora mismo nos hace falta todo, ojalá y pudiéramos darle pescado y carne, pero bueno, lo estamos supliendo con las latas. Y ahora mismo latas sí que han dado bastante, entonces tráete caldo. Venga, pues caldo. Estamos en una media de 15 paquetes a la semana, entonces... Cuanto más pueda, igual, para hacer todos los paquetes iguales. ¿Vale? Y la tita, por ejemplo, la judía, la menestra, la no sé qué, igual, eso vale, pero con no sé cuánto. Miguel, estamos aquí, pues, colaborando y ayudando a lo que podemos. Hay una campaña para recoger comida, para alimentar a familias necesitadas, que los han cerrado los comedores y los niños no tienen comida, muchos de ellos. ¿Esto que acabas de poner ahora mismo, quién te lo ha dado? Pues una persona que no ha querido volver a entrar a la tienda me ha dado 2 euros y hemos comprado 2 litros de caldo de verdura. Sobran 2 céntimos, lo volveremos a juntar y dentro de un ratito, cuando tengamos 2 o 3 euros más, entraremos y cogeremos otra cosa. Nosotros no queremos por ahora dinero, ni mucho menos. Queremos ayuda y queremos participación. Se habla con él, si está bien. ¿Nos metemos aquí o lo dejamos cerca que nos vean también? Solo que tenemos que hacer ayudar contra todo. La caja también tenemos aquí. ¿Te acuerdas que llevamos de mi trabajo 10? Y había 6 o 7. O sea que para la próxima hay también. Muchas gracias, señora.